Hola cucos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo del canal. Y hoy tenemos un vídeo de esos que a mí me encantan y que a vosotros también. Hoy tenemos un vídeo de colección. En este caso, que nunca la he enseñado, bueno, juegos que me he ido comprando y tal. Mi colección de PlayStation 2. Y es que pues tenemos más de 128 juegos de PlayStation 2. Uno de mis sistemas o de mis consolas favoritas. Quizás una de mis favoritas de todos los tiempos. Es también la consola más vendida de la historia, que hace poco pues, fue su aniversario y tal. Y bueno, pues la verdad es que quería pues, hacerle un homenaje enseñando aquí mis juegos, recomendando juegos de PlayStation 2, que esto es una maravilla. La verdad es que derrocha calidad, tiene un catálogo impresionante esta consola, pero calidad hay por todos lados. Y bueno, pues una Sony que no tenía excesiva potencia, ¿no? No tenía una excesiva potencia respecto a sus competidoras. Por ejemplo, Dreamcast era más potente, GameCube era más potente, Xbox era más potente, pero que tenía un catálogo arrollador y un DVD. Y básicamente, pues, oye, que sí, que también se podía piratear y tal, pero lo que la hizo vender a la PlayStation 2 es que era un DVD consola. Y eso, pues, en la etapa del DVD, pues hizo que la consola despegara de una manera brutal. De hecho, fue la primera consola que me compré de esa generación. Y la verdad es que es una consola estratosférica. Así que bueno, vamos a empezar con mi colección de juegos que me pasé en su día y que bueno, a día de hoy aún colecciono. También en aquella época alquilaba muchos juegos. La verdad es que es una pasada. PlayStation 2 es una de las épocas más felices de mi vida, ¿vale? El primero con el que voy a empezar fue mi tercer juego de la consola, Máximo, ¿vale? Máximo, pues es Ghosts and Goblins en tres dimensiones. Capcom, pues, por así decirlo, nos trajo un juego de ensueño, un juego difícil, ¿eh? Esto son palabras mayores. Jugar a este juego y pasártelo, que yo me lo pasé en su día, telita. Esto era difícil de cojones, pero yo ahí no me rendía porque me gustaba. La temática brutal, el control, las cámaras, los gráficos para la época. Era la leche, aunque ponía castellano, totalmente en castellano, pues los audios eran en latino, me acuerdo. Sofía, Máximo. Me acuerdo. Máximo. La verdad es que la variedad de mundos molaba un montón. Que para guardar la partida tenías que pasar ciertos mundos y tal. Molaba muchísimo. Los enemigos eran complicados, los mundos llenos de secretos, exploración total. Era una pasada. Era una pasada. De hecho, tenemos un vídeo de este juego en el canal. Vale, un vídeo en el que le dediqué como un análisis. Así que, oye, pues podéis echarle un ojo, ¿no? De joyas ocultas. Porque la verdad es que esto es, no, joyas ocultas, no, joyas en videojuegos, creo que se llamaba. Vale, es que lo hice hace 2 años. Y la verdad es que es una pasada. Es una pasada. Esto lo disfruté yo. Pff, mirad. Es que esto es magia, chavales. Mira este manual, esto. Esto era la polla. Luego sacaron una segunda parte, que también la tengo, que me gustó también mucho. Pero la primera me gustó un montón. Que la segunda también tiene su tela. Pues vamos con uno de mis juegos favoritos también de PlayStation 2. No me acuerdo ya cuál fue. Este lo alquilé y me lo pasé. Y más tarde lo compré, como bien sabéis. Pero esto me lo alquilé y me lo pasé en su día. Porque no lo vendían. Sí, son gitarrán, al menos en mi tienda. Se habían agotado. Hay algunos juegos que venían de PlayStation 2 y que venían más. De GameCube venían pocos. Pero había algunos juegos que venían y se agotaban. Pues en el caso de GitaRun, pues agotó. Por el GTA de los Simpsons. Yo este juego me lo alquilé. No sé. Dije, voy a alquilármelo. No he visto nada de él en ninguna revista. Y cuando vi que era un GTA de los Simpsons, hostias, me quedé un poco pillaete. La verdad es que me gustó un montón. Todos los capítulos, todo lo que toca. Estamos en Springfield. Podemos hacer un montón de locuras. Es que es el mejor juego de la historia de los Simpsons. No hay otro juego mejor que este. Esto fue una pasada en su día. Manejar los personajes, había un montón de secretos. No sé, a mí este juego me flipó, me voló la cabeza. O sea, me voló la cabeza. Y yo al principio me pensaba que solo íbamos a manejar a Homer, pero conforme nos terminamos el capítulo de Homer y ya empezamos y vimos que pues, lo manejamos a Bart, a Lisa, a Maggie, a Maggie no, a Bart, a Lisa, a Marge. Luego manejamos también a Apu. La verdad es que, coño,
Este juego molaba un montón. Pero un montón, tíos. Me gustó muchísimo. Bien, vamos con mi segundo juego de PlayStation 2. Dark Cloud. Esto es mágico. El primer juego de Level 5 y mi primer contacto con Level 5. Yo acababa de llegar de Nintendo, por así decirlo. Bueno, sí, había jugado a PlayStation 1, pero no conocía en PlayStation 2 algún juego así que se pareciera a Zelda. Y me dijo, recuerdo a mi amigo Carlos, me dijo, el dependiente de la tienda GameShop donde yo compraba, me dijo, llévate este, que te va a encantar, pues, se parece mucho a Zelda, ¿no? me flipó. Fijaos si me flipó tanto que cuando yo fui, quería comprarlo, no había, y al final me quedé el de alquiler, al final él, de tanto alquilarlo, me lo dieron de tanto alquilarlo el Dark Cloud. La verdad es que una pasada de juego el Dark Cloud. Esto es magia, o sea, mola un montón porque tiene mazmorras y las mazmorras se generan aleatoriamente. Pero es que no solo eso, es que aún no hay más. Las armas se rompen, tenemos recursos de vida, tenemos sed, podemos ir mejorando nuestro personaje. Y bueno, pues destruyen la ciudad y dentro de la mazmorra hay como perlas, ¿no? Con partes de la ciudad que luego tiene pues un editor en el cual vamos construyendo nuestra ciudad y tenemos que ir construyendo nuestra ciudad para ir, por así decirlo, desbloquear el final de la mazmorra. O sea, es que es brutal. Es que este juego es brutal. Es que ahora mismo es un poco el shock para explicarlo. Pues es un juego de acción-aventura en la cual el arma se nos rompe, tenemos sed. La verdad es que mecánicas bastante innovadoras, como que el que sube de nivel no es el personaje, sino el arma. Y si se nos rompe el arma, hasta luego. O sea, tenemos que subir un arma de nivel. O la reparamos. Y una barra de vida al arma. Eso es muy interesante. Luego, si la subimos de nivel, la podemos fusionar con otras armas y hacer armas nuevas. Está bastante guay. La historia mola un montón. La calidad gráfica para la época a mí me pareció bastante, bastante buena. La verdad es que me gustó un montón. Y que bueno, pues el mundo es arrasado por un genio que reviven. Y pues las ciudades las mete el rey Ada en unas perlas, ¿no? Partes de la ciudad, de gentes y tal. Y están escondidas en las mazmorras. Tenemos que entrar en una mazmorra de a lo mejor 16 pisos. Los cuales cada piso se genera aleatoriamente. Y tenemos que ir pasando de piso en piso. No es que tengan enigmas así muy grandes las mazmorras, simplemente es llegar, encontrar una llave y salir. Pero luego las mazmorras tienen zonas ocultas, una pasada de juego. Dark Cloud, echarle un ojo, teníamos serie en el canal, pero no la terminé. Y Dark Chronicles es su segunda parte, se desarrolla un montón de años después, es Dark Cloud 2 prácticamente. Y bueno, es un juego que no me gustó menos que el anterior, pero que también es muy bueno. Y prácticamente pues la temática cambia, eso es verdad, la historia se desarrolla de otra manera, pero prácticamente lo que es la base de las mazmorras es lo mismo. Vamos con el que para muchos es el mejor juego de la PlayStation 2 y a mí me flipó y me marcó. Sería mi sexto juego de PlayStation 2, Subriver 2. Esto es una maravilla. Esto es la hostia. La saga Legacy of Kain, aquel que la conozca y que conozca su lore y su desarrollo, la verdad es que mola un montón. Es una historia que trata de Nosgoth y trata pues de eso, del pasado, del presente, del futuro, de viajes en el tiempo. Y sobre todo pues tiene dos protagonistas. Pues tiene el primer protagonista, es Kain. Y luego está Raziel, que es su subordinado, por así decirlo. Pasan un montón de cosas. Hay dos tipos de juegos en esta saga. Está los juegos de Blood Omen y luego los de Subriver. Y al final, en la tercera entrega, se mezclan en uno, que se llama Legacy of Kain de Fiance. La verdad es que ambos juegos molan un montón, son diferentes. Trata de cómo Kain pues llegó al poder de Nosgoth, ¿vale? Y este trata pues de cómo después continúa justo después del Subriver 1, que ya sabéis que Raziel les ha arrojado al abismo por Kain, aquel que lo haya jugado. Pues es un juego de acción-aventura y que bueno, pues tiene algunos puzzles, tiene algunas cosas. La verdad es que es brutal. Estos juegos lo que más tienen son peso narrativo, ¿no? Narrativamente estos juegos son una pasada. Estos juegos son una pasada narrativamente y yo los aconsejo a mí.
los aconsejo a mil. La verdad es que son muy buenos para la época. Quizás no han envejecido del todo bien. Quizás Blood Omen, a lo mejor es el que peor ha envejecido. Pero además de ser difíciles, porque eran difíciles, estos juegos eran difíciles y retantes, eran maravillosos. Eran maravillosos. A día de hoy, no sé si sacarán un remake de estos juegos. La franquicia pertenece a Square Enix. Sí es cierto que hace poco sacaron un juego para Steam que era Nosgoth, pero no tenía nada que ver. Está en desarrollo un sucesor espiritual del creador, un sucesor espiritual de estos juegos que quizás pues haga mella y nos impacte. No, la verdad es que tiene buena pinta. Pero de momento vamos a dejar eso ahí. Vale, vamos con otra saga que me fascinó. Bien, GoldenEye Nintendo 64 a todos nos fascinó, ¿no? Y Perfect Dark también. Bueno, pues los creadores, los que hacían esos juegos, fundaron un estudio y nos trajeron esto. La saga Time Splitters. A ver, que la ponga aquí. Ahí está. La saga Time Splitters. Personalmente, pues el 3, el modo historia, es espectacular. Mola un montón. Pero el 2 en contenido es espectacular. El 1 también molaba bastante, pero quizás es el peor de los 3. Quizás me quedaría con estos dos. Con estos dos, o sea, estos son la polla, o sea, son shooters, tenemos misiones, luego tenemos desafíos. También, no, aquí, teníamos zombies, aquí, tuvimos zombies. Bueno, pues luego cogería el testigo el Call of Duty y demás. Teníamos editor de mapas, podíamos crear nuestras propias pantallas. O sea, eso fue la puta hostia, o sea, crear tus propias pantallas para batirte. Estos son de los mejores shooters que yo he jugado. Esto le da horas, no lo podéis imaginar. Aquí este juego tiene una cantidad de personajes desbloqueables que son una locura. Este también, ¿vale? Pero yo creo que en contenido, Time Splitters 2 tenía mucho más. Time Splitters 2 tenía un contenido brutal. Tenía personajes para pedirte, personajes para pedirte, para batirte en duelo, y niveles, y desafíos y retos. ¡Qué tela! Pues Time Splitters, vamos viajando por diferentes etapas del tiempo y es un shooter. Y vamos viajando por diferentes etapas del tiempo. Y bueno, pues están los cristales del tiempo y luego están los Time Splitters, que son como unas criaturas y tal. Y bueno, pues en el Time Splitters 3 lo que va de lo que, por así decirlo, lo que va de estos juegos es pues de destruir a los Time Splitters. Y la verdad es que mola un montón. El 3 es el mejor de todos. Ya en gráficos le faltó contenido. Este sí que tenía más contenido que este. Pero para mí el Time Splitters 3 era muy gracioso, muy bueno para la época. Y lo aconsejo a día de hoy, es un puto juegazo. Se planteó sacarlos en HD, se recogieron firmas incluso y no se llegaron a las indicadas. Entonces no sacaron en HD. Pero la verdad es que son una joya. También salieron en GameCube y también salieron en Xbox. Pero yo los disfruté en PlayStation 2. Aparte de que era más barato, los compré más barato y tal. Bueno, y vamos con el que para mí es uno de los mejores juegos de PlayStation 2 y fue mi primer juego de PlayStation 2. Devil May Cry, chicos. Para mí, Devil May Cry fue, pues, todo, ¿no? Fue mi inicio en la PlayStation 2. Yo vi esto y me quedé con la boca abierta. O sea, fue... ¿Hola? Así, fue... ¿Hola? O sea, me encantó este puto juego. Este juego me encantó, me flipó en colores. Me gustó mucho. Pues aquí prácticamente los inicios de Hack and Slash, con Hideki Kamiya, que se marcó un juego memorable. Me lo habré pasado lo que no está escrito. Este juego yo me lo he pasado lo que no está escrito, chavales. Lo que no está escrito, me he pasado este juego. Creo que es una maravilla y creo que es un juego que todo el mundo debería jugar. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que las mecánicas, pues, han envejecido. Y no es un hack and slash tan rápido, es un hack and slash lento. No es tan rápido como a lo mejor puede ser Bayonetta, o puede ser Devil May Cry 5, o puede ser Devil May Cry 4. Sí, es cierto que han envejecido. Este juego lo tenéis en revisiones HD para aburrir. Pero para mí, la historia de Dante que va a la isla de Mayet y tal, con Mundus, esto es sublime. Si a Hideki Kamiya le dejan hacer un remake de este juego algún día, ¡buah!
se acaba el mundo. Así que nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, la primera parte. No sé cuándo subiré la segunda, pero bueno, ya tenéis aquí una primera parte de más de 128 juegos que voy a traer aquí en vídeos de PlayStation 2. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Like, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo, directo o lo que haga falta. ¡Adiós!